Mi pregunta es, ¿cómo se va a sacudir usted a estos delegados, subdelegados y coordinadores regionales que están dedicados a la corrupción? Es muy sencillo. Preséntame la prueba. Si lo que dices es cierto, los responsables se van. Entrégale las pruebas a Jesús. Y yo me voy a hacer cargo de la investigación. Nada más que sea cierto. Que no sea como yo le indiqué como al principio. Se dijo, sí, como se dice coloquialmente, que no sea grilla. Más elevado se dice politiquería. ¿No habría represalia contra los servidores que pudieran contactar? No, de ninguna manera. Nada más que yo te digo que no descarto de que sea cierto, no lo descarto. Pero lo dudo. Creo que es pendiente. Y los servidores de la nación, la mayoría, la inmensa mayoría, son mujeres, son hombres muy conscientes. O sea, de los que luchan por la libertad. De los que no se quedan callados. De los que no toleran, pues, abusos. Entonces, yo estoy constantemente recorriendo el país. Me tienen confianza. Si eso, por ejemplo, fuese así, yo ya tendría alguna información. ¿Usted no la tenía? No. Y yo ando bajo. Y el presidente se entera de todo. Escuchando a la gente. Pero de todas maneras, lo vemos. Entonces, estamos buscando, todavía no dejamos de buscar mujeres y hombres con convicción, con principios, con ideales, que quieran servir. Porque en la concepción antigua, sobre todo durante el periodo neoliberal, lo que se buscaba era el dinero, lo material, era ocupar un cargo para enriquecerse, para hacerse grande con la riqueza en la vida.